aquí dando unas vueltas con la Cuco Bike. Lo que hace Cuco Bike es incrementar tu potencia de pedaleo en un 70%. Con ellas no tengo casi ni que esforzarme. Y luego en el bar cuento lo que hago con la Cuco Bike y nadie se lo cree. Con ella disfrutar los paisajes más bellos es todo un placer. ¡Fantástico! Ahora les proponemos una buena alternativa de ocio para este verano, conocer los alrededores de Jaca, pero no va a ser a pie, montados en bici, un medio de transporte que les permitirá disfrutar del paisaje muy de cerca. Para todos aquellos que estén deseando conocer Jaca y su entorno de una forma un tanto especial, pues que sepan que existen las Cuco Bike, que las tenemos aquí, Adolfo, pero son unas bicicletas que se salen un poco de lo común. ¿Por qué? Bueno, pues mira, estas bicicletas, Pedelec, es su término original, son bicicletas eléctricas de asistencia a la pedalada. Tienen asistencia de un 70% siempre y cuando estés pedaleando. Esto es por la normativa europea de aplicación en España. Así que no tenemos que pedalear tan fuerte como en otras, ¿no? Gracias a este mecanismo que tenemos aquí, supongo. Pues mira, sí. Estas bicicletas en concreto son de fabricación española y disponen de sus partes mecánicas, un cambio de piñones, de 6 piñones, y luego en la cuestión electrónica e informática disponen de una batería de litio polímero, la última generación en baterías, y de un motor brushless que es equivalente a los motores que tienen los discos duros de los ordenadores. Digamos que así las subidas, aquí en la montaña además hay bastantes, se llevan un poco mejor. Pues sí, la verdad es que es una bicicleta muy apta para terrenos como Jaca, aunque puede también utilizarse en ciudades llanas como Zaragoza, o precisamente estas bicicletas, el fabricante es de Barcelona y todo el desarrollo de la bicicleta lo ha desarrollado con la Universidad Politécnica de Barcelona. Hemos dicho que es una bici diferente, pero funcionar funciona fácil, ¿no, Jaime? Muy fácil, muy sencillo. ¿Cómo arrancamos? Arrancar. Podemos arrancar pedaleando o podemos ayudarnos de una especie de kers que dispone la bicicleta, de tal manera que a la salida de un semáforo, pues salir incluso delante de los coches. A ver, una pequeña demostración. ¡Sin fuerza! Yo te sigo, ¿eh? Te sigo. ¡Vale, vale! ¿Velocidad máxima que alcanza esto? 6 por hora en ese arranque. Muy bien. Para pedalear. Muy bien. Y el Cuco, esto es un sueño para una mujer, ¿eh? Una bici de paseo con una cesta delantera, no sé para los hombres, pero a mí me hace una ilusión. Era que además dispone de todos los bolsillos, dispone de este cierre que facilita el introducir cantidad de objetos y que no se te salgan. Y que además si llueve no puede parar un poco. Claro, y luego el poder retirarla fácilmente. ¡Anda! Y nos la llevamos como cesta de picnic o de compras.
mientras pasamos el día. Pues esto es lo único que hay que hacer para poder disfrutar.